En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Dime. Buenos días. Buenos días. ¿Está, por favor, la señora doña María José? ¿Y tú quién eres? Mire usted, soy el fabricante de los colchones, que parece que sí, que tiene problemas y me gustaría hablar. Que tiene un buhero, vamos, que se está formando un buhero. Pues no es normal, ¿no? Hombre, yo lo que sí es cierto, que soy fabricante, llevo ya casi 45 años fabricando colchones y me extraña muchísimo que ustedes me tengan... Bueno, pues, si usted ve la duda, pásese y lo ve. No, oiga, es que vamos a una cosa, señor, que nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo yendo a ir a ver colchones. Esos agujeros salen o porque se tiene el culo grande o porque se está todo el día haciendo el amor. Yo no tengo tanto culo para eso. Yo no llego a 80 kilos yo. Usted lo que pasa es que están con el capricho de que... No. Aquí no hay capricho ni aquí hay amor, porque yo tengo ya 77 años y yo ya hay unos pocos que no hago de eso nada. Mire usted, yo siempre se lo digo. Yo cuando vendo un colchón siempre digo lo mismo. Van ustedes a estar muy activos sexualmente porque se clavan las rodillas... Y todas esas, es decir, clavando en las rodillas el colchón no soporta, digamos, el orgasmo, pues es normal que se deforme. Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, estoy yo de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo, que no está bien. Y aquí ganas de amor, porque yo tengo ya, le vuelvo a repetir, 77 años, y yo eso lo hago, qué sé yo, si una vez en 2 meses. Bueno, no está mal entonces. Así que la de rodillas y eso nada. Ya, porque... Sí. Usted haga lo que venga bien. Bueno, pero eso voy a comprobarlo yo ahora con una máquina que tengo yo aquí. Usted eso lo puede comprobar con lo que quiera. Vale, ¿está usted entrando en domicilio? Yo no estoy abriendo la puerta para entrar. Abra usted la puerta, haga el favor, encienda la luz y váyase para la habitación. Bueno, haga usted el favor, sin quitarse usted el teléfono de la oreja, sin quitárselo, túmbese usted en el colchón. Pero, hombre, yo soy vestido ahora mismo, ¿cómo voy a tener el colchón? Bueno, pues haga el favor, porque tengo que ver la presión, porque yo desde aquí puedo averiguar la presión que tiene el colchón, para ver si aguantan los muelles. Pues sí, son ustedes listos de ahí. Hombre, porque son colchones nuevos, son colchones que vienen ya robotizados. Pues un momento, me voy a quitar la chaqueta. Quítese la chaqueta y quítese los zapatos y túmbese. ¿Está tumbado? Ya me estoy redondo por lo y para otro. Aquí al dejar el vuelo, aquí. Ahí está usted ahora mismo en el agujero. Ahí. Vale, quédese un momentito ahí, quería ver la presión que tiene. Tiene 17,4, está perfecto. No sé qué va a decir. Yo no he oído a nadie que venda uva así que tan podrida. A ver un momentito, que estamos mirando aquí la máquina. Haga así un poco, a ver si se mueve un poco el somiel. Yo no puedo pegar más alto. Póngase, ¿está usted tumbado ahora? ¿Cómo está tumbado? Estoy tumbado boca arriba. Boca arriba, vale, y el hueco... Como usted dice que los culos se ponen en el agujero. Y tiene usted el culo en el agujero, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué le ocupa? ¿Todo el culo el agujero? Pues casi todo. Hay también que decir una cosa. Los colchones no aguantan tampoco mucho los gases. Bueno, mire que yo le diga. Dígame usted. Que ya lo vamos a dejar así. De tal manera yo le voy a pasar a la secretaria de la fábrica mía, sí. Para que le coja nota, a ver si puedo hablar con su mujer, porque es que con usted veo que usted no tiene poder, usted veo que es la mujer suya la que manda. No, oiga, por favor, eso será en su casa, en la mía no. Bueno, aquí yo... Aquí mando yo, ¿este la mujer o no sé? ¿Pero manda usted y o la mujer? Y le digo más, no se pase, ¿eh? Le voy a pasar un momentito con mi secretaria, le paso. No se pase de mando, que aquí quien manda suyo. Si usted no manda la suya, manda su señora, es problema suyo. Diga. Tito, soy la Eva, ¿me escuchas? ¿Qué es la Eva? ¿Con quién hablas? Con el tío ese del colchón, que dice que está perfecto y que por lo que se ve, quien manda aquí en mi casa es la mujer, no soy yo. Cuando veas a la tita, le dices que te ha llamado de Cadena Dial y que todo esto es una broma. ¿Eh? Esto es una broma. Caballero. Párate que ahora mismo entra. No, pues páseme, haga el favor de pasarme con su señora, que quiero hablar con ella. Este es un enterado, dices aquí quien manda en el escucha, super, escucha, no le digas nada, no le digas nada y así se la gastamos a tu tía. No digas nada. Espera. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Doña Luisa... Sí. Vamos a ver, doña Luisa, vamos a ver. Se le ha entregado el DNI, pero yo tengo aquí una nota. Yo es que he estado en unas operaciones internas y no he podido estar al cuidado de esto que se me ha escapado. ¿Usted le han dado ya el DNI? Claro, me lo dieron en el acto. En el acto, ¿verdad? Bien. ¿Usted antes no venía con un flequillo en la foto?
Pues es que me lo... Claro, pero si es que me lo han dicho que me lo quitaré, me tuve que ir corriendo a echarme fotos. ¿Y qué hizo usted, con el flequillo? Pues me lo eché así para un lado, con la mano. Sí, no, pero eso, olvídese ya de todas estas fotografías, porque todas estas fotografías las vamos a hacer nuevas. Se va a hacer otro DNI, ¿de acuerdo? Entonces, pues se va... ¿Qué hago? Tiene usted ahora el color caoba, ¿no? Este pelo lo tengo yo toda mi vida, o sea que no es de ahora. Sí, pero usted tiene el pelo caoba. Sí, claro, como perfecto. Tengo de y yo tengo aquí las fotografías 20 años. De 20 años, correcto. Yo tengo aquí las fotografías de antiguas renovaciones y estoy hablando, es del 6 de noviembre del 61, el suyo. Sí, bueno, sí. Pues ahora hay una orden que no nos permiten flequillos porque tapan, digamos, lo que es la identificación digital de la fotografía y hay que cambiar. La vamos a dar un color negro y la vamos pero a... Como... Sí, dígame, dígame. De verdad que lo siento mucho, pero que se casa mi hija. Yo no me puedo poner de negro ahora. Señora, vamos a ver, le cuento. Nosotros estamos ahora mismo con una peluquería que está al lado de donde está el DNI, que no sé si la conocerá usted, una peluquería que hay ahí. De... Pues no, no la conozco. Bueno, pues es de Antonio. Uno que es aquí, que además corta el pelo a muchísimos funcionarios y muchos policías de aquí de la zona. Para hacer las fotografías y para que usted no tenga este problema, vamos a darle este color negro. Y automáticamente, una vez que hayamos hecho la sesión de las fotografías, usted ya volvemos otra vez a poner el color caoba. Madre mía, qué lío. Coja mi nombre, comisario José María Gracia. Venga y se lo cuento personalmente, porque veo que es que con usted no va a haber manera de podérselo decir. Además, está usted obligada a teñirse el pelo y luego volver otra vez a su color. Bueno, pues ya está, ya me pasaré por allí y lo solucionamos. De acuerdo, usted pásese por mi despacho. Antes de que pase, ¿va a venir usted a mi despacho ahora? Yo estoy diciendo mañana. Vale, pues dígale usted al policía que hay en la puerta. Sí. Le dice usted que viene a verme a mí al despacho. Sí. Y yo ya la acompañaré con algún policía que esté conmigo de guardia, le acompañaré a la peluquería, pero es la única manera de que usted no tenga problemas con la fotografía con el flequillo. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Los gastos, de todas maneras, corren por el Ministerio del Interior. Uy, qué generosos. Bueno, venga. Le va a pasar un momentito y escuche usted esto que va a escuchar usted cuando ya, vaya... Ya, te lo estoy diciendo desde que me llamaste. Espere un segundito, escuche esto. Ya te veo. Yo no soy gracioso. Que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla. Adiós. Te voy a meter un... Te voy a desalmar. Hoy te lo juro que no te voy a comer. ¡Luisa! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía, sí, que te estamos gastando una broma de parte de tu hija que dice que tienes ahí un problema con los flequillos, con las fotos, que al final te vas a tener que teñir. Sí, la mierda para ella. Bueno, Luisa, un besote muy grande a las dos, ¿vale? Venga, mira qué musiquita te dejo. Mira qué musiquita. Que tú te imaginas una señorita. ¡Vamos a teñirse el pelo! En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días, la señorita doña Cristina. Sí, sí, le llamamos de la constructora, la promotora. Sí. Vamos a ver, tengo aquí una orden de. ¿Hay algún problema? Dice usted que tienen ustedes gotera o algo. Sí, unas humedades que nos han salido en la pared. Vale, pues cuénteme un poco. Soy el encargado, soy Jacinto, el gran encargado. Te explico. Como ha estado lloviendo tanto, no nos habían salido goteras hasta ahora. Nos han salido en dos de las paredes como manchas. Yo no sé si viene por desde fuera que se ha filtrado o es que no tengo ni idea. No, bueno, pues es que es extraño porque lo estábamos hablando ayer por la tarde, que estábamos repartiendo el trabajo, y es que no está habiendo ningún problema en las casas ni en los pisos de allí. Pues no sé, me habrá tocado a mí. Desde luego en las paredes tengo humedades, porque yo iba a pintar esta semana y he tenido que decirle al pintor que no fuera. Ya, pero vamos a una cosa, los proyectos que usted tenga tenemos que adaptar nosotros a la forma de trabajar, es decir, nosotros no podemos llegar ahora y mandar allí un operario para que vaya a ver la humedad. Vale, entonces esperamos, a mí me alisan, me pintan y luego ¿quién me va a pintar otra vez? Eso es un problema de usted, que le pinten, señora, le estoy diciendo que... No, es que tengo que alisar y pintar, si luego vais a reparar, ¿quién me lo va a reparar a mí? Ese es el problema, o sea, digo yo que eso habrá que repararlo antes de que yo haga la obra. Vamos a ver... Que yo no le estoy diciendo cómo tiene que trabajar, le estoy diciendo que ese problema habrá que resolverlo, digo yo, no sé, o esperamos a que llegue el verano, y yo mientras no me voy ni a vivir a mi casa... Que ya llevo, vamos, con el tema del suelo llevo un montón. Luego que si la ventana, luego que se me cae lo de la pared de la cocina. Vamos a ver. Pero bueno, señora, ¿y a mí qué me está usted contando? No, le estoy contando que si está mal la humedad me la tendrán que reparar.
pero le vuelvo a insistir, señora, y le pido por favor que se tranquilice y que sea un poquito sensato. Yo estaba muy tranquila, cuando me ha llamado usted, yo estaba muy tranquila, ¿vale? Pero que me tomen el pelo, es que me siento fatal. No, no, perdóneme, nosotros no estamos tomando el pelo ni estamos faltando el respeto a nadie, ¿eh? No, disculpe. Yo hablo de usted en general. O sea, es que yo ya estoy harta, es que solo son problemas, ¿vale? Solo son problemas. Ustedes, ¿vale? Y si me tienen que reparar una humedad, me la tienen que reparar. Y si tengo que hablar con Javier, hablo con Javier, no hay ningún problema. Pero si es que Javier, me va usted a disculpar, señora, un momentito, por favor. Javier me estuvo comentando ayer por la tarde que en cuanto sequen humedades, por lo que son fachadas, que es lo principal que tenemos como orden principal, iremos a ver su casa. Si usted tiene prisa por meterse usted en la casa, pues métase usted en la casa, señora. ¿Qué quiere usted que le diga? Yo no tengo prisa por meterme... Bueno, tengo prisa por meterme en mi casa porque estoy pagando un alquiler. Eso, empezando por ahí. Pero a mí que me importa que usted pague un alquiler... A mí que me importa que ustedes no sepan hacer lo de las humedades. ¿A mí qué me está contando? Espera un momentito porque está aquí otro encargado. José, estoy hablando con una tonta de esta que dice la de la humedad. ¿Me está llamando tonta? Mira, a mí no me llame tonta, ¿eh? Sí. Señora Cristina. Sí. Soy yo el encargado que está hablando con usted, que yo no sé por qué se pone usted así. Perdone, o sea, ¿este teléfono quién se lo ha dado? Pues este teléfono que estoy llamando yo ahora me lo ha dado su hermana porque le estamos gastando una broma desde Cadena Dial del programa Atrévete. No me lo puedo creer. Hombre, ¿qué, Cristina? Y me dice tu hermana, te va a pillar porque en cuanto te escuche la voz ya te va a pillar. Digo, pues da. Es que no me lo puedo creer. Cristina. ¿Qué? ¿Cómo estás, bonita? De culo. Joder. A ver si se te bajan los humos. Bueno, Cristina, cariño, que te estamos llamando del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo y con un besito muy grande que te mandamos del programa y que tu hermana, con todo el cariño, se ha puesto en contacto con nosotros. Lo mato. Esta, de momento, te tiene que invitar mínimo una paellita el dominguito. Sí, ya te digo. ¿De acuerdo, Cristina? Venga. Mabel, bonita, un abrazo muy grande a las dos. Gracias. Adiós, bonita. Adiós. Chao. ¡Vamos a ver la humedad! Cada mañana... En Cadena Dial.